Hoy el mayor porcentaje es el ACV en adultos jóvenes, tanto isquémico como hemorrágico, más en hombres que en mujeres, y los accidentes de tránsito en personas muy jóvenes, donde quedan con lesiones muy importantes. Por eso nuestros equipos profesionales tienen que ser multidisciplinarios, cosa que a la persona la aborde integralmente. No solamente lograr su movilidad, sino también favorecer a lo que es la reintegración o la reinserción social, laboral, el reconocerse con su limitación y el saberlo, las capacidades que tiene para continuar en su vida. ¿Los ACV en adultos jóvenes llaman la atención por la cantidad, porque es algo novedoso? Sí, sí, es mucho el porcentaje, es casi el 40% de la población que se asiste. Con patologías de base como diabetes, hipertensión, bueno, muchas patologías de base que son las que lo causan. ¿Jóvenes entre qué edades, por ejemplo? Y tenemos 30 años a 60, sí. Esto, me imagino, insume muchísimo trabajo también en el hospital. Es mucho trabajo, pero a su vez es mucha concientización y asesoramiento a la familia, porque uno cuando queda con una limitación, no hay que ver la limitación con la que tiene, sino cómo avanzamos a partir de eso. Es por eso que nuestros equipos están muy preparados para trabajar eso, volver a trabajar lo vocacional, lo laboral, la inserción nuevamente a su entorno familiar y a su entorno social común. Entonces, eso es muy importante, trabajar la integralidad de la persona.